Día 4, señores, en Cancún. Realmente ahora pues toca ir a un museo en el cual pues espero me dejen grabar, porque usualmente no dejan grabar nada dentro de los museos. Pero a mal tiempo, buena cara. Y cuando digo mal tiempo, es porque también ya se vino Elber. Está lloviendo en este lugar, pues empezó a brisar. Acabamos de ver el estado del clima y pues son las 11 de la mañana y va a empezar a llover ahorita y va a terminar de llover tipo 3 de la tarde, así que más o menos por ahí pues nos vamos a dirigir al museo, porque la última vez que estuve por estos lados me pegué una mojada que apreté en la yegua, ¿va? Como pueden ver, esta ya es la zona hotelera. Hay varios hoteles. Allá a mis espaldas está el Hard Rock Hotel, uno de los hoteles más famosos de acá. También tenemos otros hoteles por allá, como pueden ver allá a mis espaldas está el Boulevard, no sé cómo se le llama aquí. Aquí estoy exactamente en una parada de buses, que ahí va el bus. La ventaja de esto es que todos los buses, aquí los buses no dejan de pasar, los buses pasan a 24 horas, así que si vos salís de piquinear, si salís de la fiesta, si salís de fiesta a las 3 de la mañana, agarras un bus y te dirigís donde vos querés a tu destino y vas seguro, es que es lo que me gusta de este lugar. Fíjense que se me ocurrió algo y quería hablar con esa persona, con ese señor que está a mis espaldas. Y es que para que ustedes sepan más o menos de los tours y de las cosas interesantes que puedes encontrar aquí en Cancún. Hola amigo, ¿cuál es su nombre? Javier Mateos. Javier Mateos, pues háblenme, yo soy hondureño, ando de vacaciones acá en Cancún. Y nos gustaría que nos hablara un poco de lo que se puede hacer en Cancún. Tenemos muchísimas cosas, empezando por los deportes acuáticos. Tenemos la Marina de Sunrise, donde pueden hacer actividades como son los jet skis. Pueden manejar las lanchas rápidas, speedboats. Es un paseo que los llevan por toda la laguna. Los llevan cruzando manglares, los llevan al arrecife a hacer snorkeling. Y regresan acá. Es un paseo de 2 horas, súper divertido para gente joven. Los speedboats son tan rápidos como son los jet skis, ¿sí? Y pues digo, la atracción es que ustedes mismos manejan sus lanchas, ¿no? Es una lancha biplaza, una lancha con la cual van a manejar ustedes. Sí, okay. Una lancha para dos personas, como les digo, es un tour guiado. Se van todos, van siguiendo al guía, van toda la laguna, llegan al arrecife, en el arrecife hacen el snorkeling, para el cual nosotros les prestamos todo el equipo y regresan. ¿Sí? Es un paseo de 2 horas. ¿Qué precio tiene? Tiene un precio de $65. ¿Por persona? $65 por persona. ¿O por lancha? No, por persona. O sea, una lancha son $120. $130. $130. Oh, más, okay, muy bien. Eso es más $13 del impuesto de uso del muelle. Ah, es en cualquier embarcación que ustedes usen, ya sea catamarán, sea lancha, tienen que pagar ese impuesto. Esta actividad es una de las que más me ha llamado la atención, que es la del paracaídas. ¿Qué precio tiene ese paracaídas? Ese paracaídas tiene un precio de $60. $60 y están en el aire entre 12 y 15 minutos. 12 y 15 minutos. La forma en la que hacen, se les pone un arnés y ustedes van a levantarse, de la lancha. Salen de la lancha y van a llegar y de regreso van a caer en la lancha otra vez. No es que vayan a tocar el agua, si no se quieren mojar, no se tienen que mojar. Algo interesante también, que acá en Cancún no es necesario que usted vaya a una agencia de viaje, hay de estos puntos en todos lados. Por ejemplo, a usted le pueden comprar, bueno, ¿cómo se llama este pasaje? Digo, yo trabajo para Marina Sunrise, pero esta es Avenida Cuculcán, estamos localizados en el kilómetro 14.5. a un costado del restaurante Crab. Y venden paquetes para Xochimilco, para Xixé, para Cocobongo, Xcaret, todo, cualquier paseo tenemos. Bueno, ahí está amigos, un dato interesante es para conseguir un paquete súper fácil. En todos lados hay una persona que siempre les puede ayudar, les puede aconsejar dónde comprarlo. ¿Tienen alguna red social ustedes? Sí, pueden en Marina Sunrise. Marina Sunrise, ahí está. Muchas gracias amigo, un placerazo. Dame 2-5. Buena onda. Bueno, ahí está, eso es un poco de todas las cosas que usted puede hacer en este lugar. Marina Sunrise es uno de los que ofrece también tours. Les cuento que acá hay de todo tipo de tours y son varias empresas que venden los mismos tours, mismo precio, usualmente hay un precio genérico que es el que te da, pero la verdad, pues vale la pena tirarse la vuelta. Ahorita vamos a ver, tenemos planeado ir a Xcaret, una cosa que no sé si todavía se puede, pero es uno de mis planes principales. Bueno amigos, llegamos ya al Museo Maya. A mis espaldas está la entrada, bueno, el rótulo que dice Museo Maya, como pueden ver. A ver qué pepes aquí va, a ver, tengo incógnita, tengo bastante duda de lo que podría haber y quizás, pues,
siento orgulloso y ve algo de aquí, las hay. Bueno, señores, aquí está la maqueta de todo este increíble museo maya. Este es todo lo que vamos a visitar. Pueden ver todo esto. Vamos a recorrer, pues, hasta donde veo, es algo grande. Esperemos recorrerlo todo. Vamos a ver qué aventura nos espera aquí, señores, y vamos a ver qué tantas cosas interesantes de los mayas vamos a conocer hoy en este video. Acabamos de entrar a la zona arqueológica de este museo. Pues este museo maya se divide en dos, en el museo de exhibición, que está en la segunda planta, que no se mira, y pues el museo arqueológico, que es donde estamos ahora, donde pues se pueden ver algunas ruinas, ruinas antiguas que tienen que ver directamente con la cultura maya. Amigos, encontré un garrobo aquí en estas ruinas. Bueno, vamos a ver si me acerco y se metió. Debo aceptar que la primera arquitectura que acabamos de ver, que está a mis espaldas, de este museo maya, no representó nada sorprendente, pero sí, lo que sí siento que es súper genial aquí es este ecosistema que mantiene pues un ambiente súper cálido, súper rico. Vean, aquí hay de todo. Hay una vegetación súper grande, hay árboles súper cuidados que tienen muchos años de antigüedad, y obviamente pues hay como paradas donde te explican lo que estás viendo más o menos. Por aquí estamos viendo esto que dice el pozo, es lo que están viendo ustedes ahorita, que seguramente es a lo que vamos, o si no es que estamos en eso parado. Lo que sí me gusta es el camino. Este camino que estamos viendo pues es súper súper aseado. Veo que a pesar de que no hay muchos basureros en este museo, pues lo mantienen súper limpio. No hay nada que uno diga, pucha, qué mal rollo que esto esté así, de esta forma o de la otra forma. Simplemente está súper aseado todo. Acabamos de llegar a otro lado donde, pues como pueden ver, son algún tipo de altares. Bueno, este es como un tipo de altar. Esto que tenemos a mis espaldas es como un tipo de altar que se calcula que se construyó más o menos del siglo XIII al siglo XVI. Todos estos que están acá son algunas, pues, de lo que en este tiempo fueron hogares para las personas que vivían. Y pues si no me equivoco, lo que les mostré por allá es como un tipo de altar donde pues hacían sus diferentes rituales de adoración. Acabamos de llegar al lugar que hasta ahora es lo más interesante que he visto, que es una edificación un poco más grande. Leamos un poco de ello acá. Dice que esto se llama el Conjunto Sur. Es un grupo residencial que conserva 6 casas en 2 pequeños altares y un palacio con 2 salones, que incluían la característica de vestíbulo con las columnas techo plano y que fue muy popular en los edificios de la época. En parte posterior se encontraron 2 lugares para captar agua de lluvia, así como un pequeño altar. Este palacio funcionaba como centro de conjunto y en torno a él se realizaban muchas de las actividades cotidianas de sus habitantes. ¿Qué es esto donde vamos a ir ahora? Vamos a ver. No imagino yo qué realmente se hacía dentro de cada uno de estos lugares. O sea, lo digo por no sé si eso eran como banquitas, qué sé yo, sillas, parte de algún altar. Miren, lo que sí hay bastante aquí son iguanas. Hay, no sé si pueden observar estas iguanas que están aquí. ¿Esto? Veanlas. Eso sí, bueno, hay que reconocer que aquí hay vida. He visto iguanas por todos lados y eso me agrada. Bueno, aquí, ¿por dónde agarro? Bueno, vamos a tirarnos por este lado. Hay 2 caminos, me tiré por el lado izquierdo. Yo creo que ya este es el altar principal de todo esto. Ya este es el altar principal. Vean, pues obviamente me limitan la entrada al lugar, pero pues podemos observar que es clásico maya. Esta es la pirámide. Estamos exactamente en la pirámide. Es el edificio de mayor altura en el sitio. Está compuesto por un basamento que fue remodelado al menos de 3 veces durante su ocupación prehispánica, sobre el cual se preservan los restos de un templo que en su tiempo estaba decorado con una
cornisa y pintado predominantemente en rojo y azul. El basamiento tiene una escalera con alfardas muy característica del periodo postclásico y mira pues hacia un conjunto de estructuras que a partir de la orientación de la pirámide parecían haber estado relacionados con el sitio de El Rey. Posiblemente, por ser casas de poca altura, pues no fueron registradas durante la construcción y trazo de la zona hotelera en los años 70. Miren, bellísimo. A pesar de que me agrada esta estructura y un poco de lo que he visto, pues debo decir de que salgo un poco decepcionado de este museo, ya que pues pagué 80 pesos por el permiso de entrar y otros 45 pesos por el permiso de grabar. Siento que está, bueno, realmente sí, no es algo que valga tanto para venir a ver. Yo esperaba algo más, pero es lo que hay, ni modo. Vamos a ver, vean, podemos apreciar más la naturaleza que otras cosas, debo decir. Bueno, ya estamos en la zona donde está la parte de exhibición del Museo Maya. Pues al inicio, al entrar, pues hice la respectiva pregunta de que si existía alguien que explicara sobre las cosas que podemos encontrar aquí. Lo digo no porque por mala onda, sino porque pues hay personas, una, que no le gusta leer y dos, que no hablan español. Entonces déjenme decirles que toda la información que hay de los objetos que son reliquias de los mayas están todas o la mayoría están en español. Entonces creo que sería bastante importante tener a un encargado que te explique un poco de todo y no solo en español, sino que para los extranjeros o para las personas que visitan este lugar, pues le gustaría que le contaran un poco al respecto, ya que este es un lugar pues que lleno de pura cultura maya y eso me llega. Bueno, vamos a ver un poco. Acá hay un mural. Yo creo que es lo más grande que tiene este lugar. Súper bello. Miren. También tenemos esta que representa un jaguar. Que el jaguar obviamente es sinónimo de poder y de grandeza. O sea algo realmente súper, súper respetado por los mayas. Bueno, aquí podemos encontrar más. Bueno, no debo de negar que está bonito. O sea, las cosas que hay aquí sí son súper geniales. Y pues leyendo puedes aprender mucho de la cultura maya. Esto sirve, este tipo de lugares sirve no solo para que los turistas no solo sean un sabor de fiesta ni de playa, sino que también con un poquito de cultura, de lo que realmente pues significa este lugar para las personas que son pues nativas del mismo. Entonces creo que pues la verdad, este tipo de lugares obligatoriamente, si usted viene a Cancún, es obligado que por lo menos mínimo visite un museo.